mi gente, ¿cómo están? Bueno, pues mira, aquí estamos haciendo un entreno diferente hoy. Ya tengo las piernas un poco, como decimos en Canarias, sancochadas, pesadas, cansadas. Tanto positivo, series, encuestas, la rodilla ya empieza a dar, ya empieza a decir, hey, afloja un poco. Pero nada, vamos bien. Hoy vamos a hacer un entreno diferente. Estamos fin de semana, hay que salir a compartir, a divertirse. Y entonces, en vez de estar haciendo, voy a descansar un poco, cuestas, lo que me he buscado es un recorrido para hacer 4 cuestas, mínimo 3 y si podemos 4, ¿vale? Todo depende de las piernas y las rodillas. Hacer cuestas de manera que la primera la hemos hecho a tumba abierta, bien, fuerte. Ahora la segunda la vamos a hacer más floja y caminando, apoyándonos bien en las rodillas, en los muslos. Un poco como para trabajar la forma rápida de caminar, ¿vale? Porque en las verticales normalmente no sueles ir a tope todo el rato, ¿sabes? No puedes ir corriendo todo el rato. Entonces, nada, trabajar el caminar. Después haremos una tercera más suave. O sea, acabamos de caminar, bajamos, subimos más suave, bajamos de nuevo y hacemos la última, si podemos, fuerte. Si no, ya vemos lo que hacemos en la tercera. ¿Vale? Ese va a ser el itinerario de hoy. ¿Por qué lo hago? Pues para seguir trabajando la fuerza, evidentemente, la técnica a la hora de subir también. Y luego trabajar a diferentes ritmos y diferentes formas de subir. ¿Vale? De eso se trata. Y sobre todo, para no tener que estar haciendo siempre el mismo recorrido. ¿Vale? Pues te aburre. Entonces, yo por lo menos me aburro. Te voy a buscar un circuitito bastante guapo. Vamos a ver qué tal. Hay que tener cuidado, está lleno de bichos hoy. ¿Vale? Venga. Os dejo con las vistas. ¿Eh? Y vamos a ver qué tal nos sale. Hoy hace bastante calor, ¿eh? Hay que tener cuidado. Venga. Vamos. Hasta Nava, ahí se incorpora la otra profesora e iríamos todos juntos a la cascada. Ok. Bueno, si tengo piernas, espérate un momento, Tere. No, yo te lo decía. Espera. Espera, amor. Es que estoy grabando al tiempo que estoy hablando contigo. Con lo cual, vas a salir en el vídeo. Señores, dando instrucciones, bueno. Me queda más trabajo después de acabar de entrenar. Me queda más trabajo, tengo que salir en bici. Con unos amigos españoles que llegaron por ahí. Di algo, Tere, di algo. Hola a todos. Hola a todos. Seguimos. Bueno, estamos en la segunda cuesta, es bastante inclinada, entonces vamos a caminar, vamos a ver si puedo grabar, a ver si... Están picando todos los bichos de este planeta, macho. Hay que caminar fuerte también. Aquí hay un ligero plano. Corremos un poquito. Tenemos las posiciones bien. Corremos. Si no, caminamos. Pero no ir caminando así, porque ahí no avanza. Es mejor que pongas una posición más aerodinámica, más agachado y dándole prioridad a tus abdominales y tus piernas. Y respira, cómete el aire.
¡Ven la ardilla! ¡Mira, mira cómo camina! ¡Agüita, niño! ¡Mira! Eso sí que es ya más rápido. Dominamos. Si queréis, lo podéis hacer de la siguiente manera. Para entrenarlo. 30 segundos. Un minuto. 30 segundos es mejor. Creo. Acuestas así. Caminas 30 segundos. Y después... corre, 30 segundos también. Después, a ver, el paso de caminar a correr no debe ser un paro. Es decir, yo no puedo ir corriendo, a ver si lo grabo bien. Camino. No, tiene que ser corriendo, camino. Ok, seguimos aquí, plena cuesta. La gente a veces me pregunta, oye, no es que yo sepa más que nadie, siempre lo vuelvo a decir, yo comparto mi experiencia puede estar acertada o equivocada, es la mía, no es la única. A ver, ¿cómo se debe caminar en montaña? ¿El paso largo? Yo creo que no. Yo creo que te sirve que un paso, tienes que encontrar el paso donde tus pulsaciones estén un poquito por debajo, que como si fueses corriendo. Vamos a poner un ejemplo. Tú vas corriendo 180 pulsaciones, 170. Pues tu caminata debes regularla para que esté a 160, aproximadamente. 165. Si te quedas 175, no estás recuperando nada. ¿Me comprendes? Hay que recordar que caminar es, digamos, ahorrar para luego correr. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces tienes que ser... yo particularmente camino así. A ver. Voy apoyándome mucho y luego aquí en las cuestas agacho. Hay veces que apoyo, hay veces que no. Me dejo ir así. Tercera cuesta, esta vez si la vamos a subir al ritmo, corriendo al ritmo, al ritmo que hemos entrenado hasta ahora, ni más fuerte ni más flojo. Uf, piernas ya me duelen, man. Mira las ovejitas, mira qué bonita. Irre, tirre, tirre.
Mira la cabrilla. Un montón. Siempre hay una oveja negra en la familia. En este caso, dos. Son grandes. Están hartando a comer, ¿eh? A que ahora sí parezco Marco con mis ovejas. Ah, no correr para asustarla. Mira. No se dejan coger. Toma. No quiere. Animales. Yo siempre he tenido ovejas en La Gomera, con lo cual son animales que para mí son muy cercanos. Lo malo hubiese sido un carnero ahí, ¿eh? Un macho, macho, digamos el macho de la oveja. Ese sí que son peligrosos. Bueno, chicos, nos vamos, seguimos. ¡Ey, mi gente! ¡Cambio de entreno! Mi novia acaba de llamarme que me quedan 40 minutos para llegar al sitio. Entonces no podía hacer la cuarta cuesta y vamos haciendo velocidad. Y en este momento vamos a 3:48. Yo que tenía, no había entrenado la velocidad. Entreno concluido, entreno un poquito accidentado pero bastante divertido. No hemos podido hacer las cuatro subidas que teníamos previsto, hemos improvisado sobre la marcha, a veces estas cosas ocurren. Hemos hecho tres subidas, dos de ellas potentes, bastante potentes, una intermedia caminando y este último tramo que teníamos que haber subido lo hicimos de velocidad porque tenemos que llegar al coche por un compromiso que ya habéis visto en el vídeo. Los números son 1:38:35, qué casualidad, 14 kilómetros 57, es que esto está cambiando, esto cambia la pantalla, perdón, 1257 calorías y no sé qué más historias hay aquí. Anda, caramba, ya le di para atrás, perdón. Bueno, ya está. Muy bien, muy bien, la verdad es que el entreno muy bien, muy rápido y con muchísimo calor, hace un calor horrible. Vale, venga, os dejo aquí. Espero que os guste el vídeo y nada, ya cada vez se va acercando más el momento de la aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier cosa, comentarios aquí debajo, que para mí son muy importantes, intento contestarlos a todos, ¿vale? Y nada, un abrazo grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!